Nada más este femicidio en Nueva California, en este distrito del departamento San Martín. Bueno, está del otro lado el fiscal en jefe del Este, el doctor Oscar Sibori. Doctor, ¿cómo le va? Gisela y Julián lo saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela y Julián. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Muchas. Bueno, tomábamos conocimiento de esto a raíz de la confesión que hace este hombre a la policía. Es como lo contábamos nosotros, él primero se presenta en el hospital Perrupato por haber consumido el herbicida, este veneno, y ahí les confiesa lo que hizo. Bueno, en realidad nosotros tenemos ambas versiones. Sí. La versión como que tiene mayor asidero dentro del expediente es que esta persona habría ingerido un pesticida, que es glifosato. Glifosato. Sí, y a raíz de que estaba bajo los efectos de dicho pesticida, ¿no? Sí. Pidió ayuda a sus compañeros de esta comunidad coreana que hay en el norte del departamento de San Martín, y cuando era trasladado hacia el hospital Perrupato por estas personas, también surcoreanas, esta persona le habría manifestado que él había asesinado a esta joven, esta joven mujer, y que la habría, y da detalles del lugar en donde habría escondido el cuerpo. Claro. Esta información que llega a la gente de la policía de Mendoza hace que nosotros, bueno, se ponen en contacto con gente de la oficina fiscal, concretamente con la doctora De Gea, que era la que estaba cubriendo el turno como ayudante fiscal, y después, bueno, ponen en conocimiento del doctor Jadur, que el fiscal en turno, y también me avisan a mí. El doctor tiene órdenes de todos los femicidios o los hechos sí, relacionados con violencia de género que tienen relevancia en la circunscripción, darme aviso inmediatamente. Bueno, yo me pongo en contacto, doy algunas directivas también. Como yo he sido de la... Bueno, si bien yo me crié en Montecasero, conozco perfectamente el divisadero y la gente de ahí de Nueva California. De Nueva California. Como conozco también la finca en donde ocurrió esta situación, bueno, me traslado hacia ese lugar y comenzamos con las tareas de tratar de ubicar el lugar que esta persona había indicado. ¿Hasta el momento no se ha hallado nada, fiscal? Sí, encontramos el cuerpo de una mujer que presumimos que es la... Bueno, están en la tarea de identificación de quién es, si el cuerpo se condice con la documentación que hemos secuestrado en el lugar. Sí. ¿A qué hora encontraron el cuerpo, doctor Sibori? Cerca de las 2 de la tarde pudimos descubrir, porque bueno, estaba enterrado. Habían enterrado en una zona que dista más o menos a 4 kilómetros del lugar donde está la administración de la finca. Y por el estado, sí. Y por el estado del cuerpo, doctor, esto, a ver, ¿les sirvió o les arrojó algún dato para saber si esto había pasado hace poco o hace mucho? No sé, si se puede dar esa especificación. No se puede, porque ¿cuál es la situación? Sí. Debido a las altas temperaturas, y en el lugar es prácticamente secano, ¿no? Estamos en el desierto. Sí. El límite entre el desierto Lavallino y el departamento de San Martín. Es del país del secano mendocino. Bien. Ahí las temperaturas, teniendo en cuenta las temperaturas extremas que hemos sufrido ayer y el viernes, se hace dificultoso ver con precisión o sea, se pueden alterar este número, pero no creo que estemos más allá de las 48 horas. Doctor. Puede ser 72 horas como máximo, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Qué sí. se sabe del hombre? Hay que preguntar por dos ejes, por lo menos. Primero, ¿cómo está de salud? Porque ingirió glifosato. ¿Y cuál es la atención que se le ha dado por eso? Y segundo, ¿qué pasará con su situación judicial? Si está a punto de ser imputado o no. Miren, la situación de él está prendido a disposición del Ministerio Público Fiscal. Está actualmente alojado en el hospital Perrupato, está bajo observación, porque si bien se le hizo un lavaje y en principio estaría estable, la ingesta de este tipo de sustancias puede tener consecuencias
multiorgánicas que no descartan los médicos, así que está en observación. Respecto de su situación procesal, nosotros hemos pedido a través de la Oficina de Profesionales de la Corte la asistencia de un traductor oficial para que al momento de que le imputemos los cargos, que obviamente van a ser cargo de femicidio, Sí. necesitamos que exista un traductor oficial. A raíz de esa situación, ya se han puesto en contacto conmigo desde el consulado de Sur Corea, de la República de Corea del Sur. Sí. Se puso en contacto tanto un abogado del consulado como mañana en la mañana ha pedido una reunión conmigo el cónsul. Se está trasladando desde Buenos Aires, así que Claro, ¿cómo se mañana. manejan en estos casos? Porque esta persona residía hacía mucho aquí, fiscal. No, esa es una información que no tenemos. Hay aproximadamente 30 personas que no Sí. sabemos cuál es la situación. A todas las que le pedimos documentación tenían documentación, pero de ahí en más es una situación que también está bajo análisis y no descartamos darle intervención a otras áreas del Estado para que investiguen la regularidad de estas personas. Debo destacar que es bastante llamativo, ¿no? Para mí como persona del Estado, llegar a un lugar en donde uno se encuentra con personas Claro. que hablan en otro idioma y que tenemos una barrera cultural bastante Es que importante, nos pasó a pues. nosotros también. Justamente decíamos todos, desconocíamos este dato Que de una gran existía. comunidad exactamente surcoreana que habitaba allí en ese territorio. Y es llamativo porque uno llega a este tipo de lugares o sea, yo estuve en los allanamientos, ¿no? Que practicamos dentro de este inmueble Sí. y no tienen los mismos utensilios que nosotros. O sea, no tienen muebles, duermen en camas que son estirillas con una manta, Sí. comen de otra forma. Entonces, por ahí pueden ser cuestiones Claro. que puedan ser mal interpretadas o interpretadas en favor cuando no lo son. Entonces, necesitamos Doctor. también la colaboración de gente que conozca la cultura para que nosotros podamos Claro. entender de qué se trata esta Bien. situación, bien, sin que por ello nosotros entendamos como una cuestión favorable la cuestión cultural, la violencia contra la mujer. Que Claro. eso Doctor. nosotros No, por estamos bien supuesto, claro claro. que toda muerte violenta de una mujer es un femicidio Sí, sí, y sí. así son las consecuencias, pero sí para poder entender bajo qué circunstancias estas personas están, poder hablar con ellos Sí, y sí, que sí. ellos se puedan expresar con total libertad, porque ahora lo hicimos a través de un traductor que era miembro de esta misma empresa. Yo creo que por ahí no sabemos ¿De si qué empresa? existe. ¿De la colectividad? ¿A la colectividad se Sí, refiere? de la ¿Y a qué se gente dedican que. ellos ahí? ¿Por qué dice empresa? ¿Ellos tienen un emprendimiento allí? Sí, bueno, yo, bueno, al principio de la nota les dije que yo conocía la finca, ¿no? Porque es Claro, sí. una finca como debe ser de alrededor de 400 hectáreas, que hay plantación de nogal y de almendros. Una extensión bastante grande de tierra que tiene todo riego por goteo, un asentamiento agrícola bastante importante. Doctor, una de las últimas, probablemente de mi parte, por lo menos. Mañana entonces llega el cónsul surcoreano a Mendoza y se va a reunir con usted. ¿A qué hora? Exactamente, ellos no me pidieron, nos pidieron, me pidieron una audiencia para, vamos a estar en la mañana, seguramente va a ser aquí en San Martín. No, yo no descarto que tenga que trasladarme nuevamente hacia el lugar de las pesquisas, acompañar al doctor Jadur, que ustedes recuerden que administrativamente yo soy el jefe, pero el que está instruyendo la causa y Claro, es lleva el doctor adelante la Jadur. investigación es el doctor Jadur. Pero no descartamos. Teniendo en cuenta esta situación de que yo quiero que las personas que puedan haber sido testigos declaren con total libertad y que nos cuenten todo lo que es necesario para el descubrimiento de la Claro, verdad. para saber, más allá también de la situación de ellos aquí en Mendoza y de todo esto que también ha despertado otra inquietud, ¿no? Claro. Sí. Muchos temas para hablar y para saber. Perdón, una cortita que me acabo de acordar. Se confirmó que él la habría matado por una situación de pareja, de que ella le habría querido cortar el vínculo, o mejor dicho, habría querido cortar el vínculo, como se especula. Bueno, esa es la buena información que nosotros la manejamos
pero que los testigos no nos han podido dar del todo. Sí sabíamos por los dichos de ellos que mantenían una relación, una situación de noviazgo, y que aparentemente la persona que falleció, esta mujer, bien, no habría estado dispuesta en continuar el vínculo, lo que habría desatado la ira de esta persona. Bueno, doctor, estaremos al tanto entonces de todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Y cómo avanza la investigación y lo que vaya a suceder en la jornada de mañana también con la visita del cónsul. Muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. El gobierno está empeñado en demostrar que hay una minería grande.